lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano, que ya nunca más lo será, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de La Mancha. Y junto a Sancho, su escudero más leal y amigo sin igual, llegan hoy a Televisión Educativa Nacional a enseñarnos a hablar y a escribir bien. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este lunes, es por primera vez, estamos transmitiendo nuestro programa, un programa de mucha teleaudiencia, desde el campus central de nuestra universidad. Y se debe la ocasión a que contamos con la grata visita de uno de los narradores centroamericanos más importantes, por no decir latinoamericano y universal. Me refiero a don Sergio Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida a Tegucigalpa. Muchas gracias, Sergio, Juan. Muy amable. Bienvenido. Gracias, gracias. Don Sergio está en Tegucigalpa para presentar su más reciente novela, La Fugitiva, que ha causado mucha conmoción, sobre todo en el medio lector del país. Y yo quiero, antes de entrar en la parte medular del programa, hablar un poco sobre la trayectoria narrativa de don Sergio Ramírez. Don Sergio, de Tiempo de Fulgor del 70 a Los Cuentos Completos y Margarita está linda la mar del 98. ¿Podría usted reseñar para el programa estos primeros 28 años de creación literaria? Aquí, don Sergio, lo anecdótico nunca está de más, incluso. Bueno, la verdad es que yo publiqué mi primer libro, que se llamaba, o se llamó simplemente Cuentos, en 1963. Son mis cuentos recogidos de la revista Ventana y de la prensa literaria, que se publicaron por espacio de 4 años desde que yo comencé a escribir a los 17 años. Y luego vino mi libro de cuentos, Charles Atlas También Muere, que pues fue publicado por la editorial Joaquín Ortiz de México. Sí. Quiero hacer este énfasis porque yo empecé mi carrera de escritor como cuentista, más bien. Sí. Tenía muy lejana la visión de la novela. Yo siempre consideré que se trataba de dos géneros literarios con sus propios pesos específicos y entré a escribir novela cuando se publicó, como bien has dicho, Tiempo de Fulgor por la Editorial Universitaria de Guatemala en el año de 1970. Es ahí cuando comienza mi carrera de novelista, que se vio interrumpida por los acontecimientos ocurridos en Nicaragua en la década de los 80, el derrocamiento de Somoza, el periodo revolucionario. Yo dejé de escribir por algunos años y retomé mi carrera literaria en 1988, cuando se publicó Castigo Divino en España, que fue mi siguiente novela, después de la que había escrito en Alemania antes del periodo revolucionario, entre 1975 y 1973 y 1975, que se llama Te dio miedo la sangre. Y luego ya resumí mi carrera literaria como tal cuando salí del campo político, que es Un baile de máscaras, que publicó Literal Alfaguara en el año 1975. Ahora, del cuento a la novela y la novela al cuento, ¿en cuál de los dos géneros narrativos se siente más cómodo, Sergio Ramírez? Yo me siento muy bien en los dos, pero se trata de dos aventuras literarias, claro, completamente diferentes. Yo en el cuento, uno ya sabe que tiene pocas páginas, pocos personajes, hay que contar una sola historia. Mientras más pronto uno tenga decidido el final de la historia, sí, le irá mejor. La novela es una aventura muy compleja, es una navegación muy procelosa a veces. Los personajes van surgiendo a medida que el viaje avanza. Otros van desapareciendo, se bajan en puertos inesperados, otros suben.
y al final uno quizá no llega al puerto que se había propuesto, pero llega a otro puerto sano y salvo. Por lo tanto, es una aventura mucho más compleja. Según entiendo, Castigo Divino fue su primer éxito internacional, su primer éxito de trascendencia. Acerca de la obra se ha dicho mucho y se ha dicho muy bien, pero ¿cuán importante es y qué representa en la trayectoria literaria suya? Bueno, yo creo que representó para mí un desafío, un reto, porque yo tenía tareas de gobierno muy complicadas en Nicaragua que cumplir, y como no tenía tiempo para escribir, entonces decidí utilizar las horas de la madrugada. Yo me levantaba a las 4:30 de la mañana para comenzar a escribir a las 5, y así aprovechar las horas en que no había ninguna agitación a mi alrededor. Y a pesar de que se trataba de una trama compleja, yo pude cumplir esta tarea en la peor de las circunstancias. Eso me demostró que los retos para el escritor, no importa lo complejo que sea la circunstancia que le toca vivir, si uno tiene la vocación de salir, de sacar adelante una obra literaria. Sí. Debo a un inefable amigo común, usted lo conoce muy bien, el poeta hondureño Óscar Acosta, el obsequio de Una vida por la palabra, una extensa y formidable entrevista de Silvia Cherem con un prólogo de Carlos Fuentes, y del cual cito el retrato que don Carlos hace suyo, don Sergio, en el primer párrafo. Y en la introducción, franco y reservado, cándido y sagaz, directo y calculador, libérrimo y disciplinado, devoto de su mujer, sus hijos, sus amigos, intransigente con sus enemigos, elocuente en el foro, discreto en la intimidad, firme en sus creencias éticas, flexible en su acción política y religioso en su dedicación literaria. El prólogo obviamente es posterior a la publicación del texto de Silvia Cherem. ¿Acierta en su caracterización el autor de La muerte de Artemio Cruz, Aura y bueno, tantas obras estupendas? Yo creo que todo lo que dice ahí es bondad de Carlos, ¿no? Es un retrato muy generoso que él hace de mí. Hay algunas cosas que yo reconozco de los trazos de ese retrato. Sí reconozco que soy muy disciplinado para escribir. Creo que no tendría ninguna obra literaria propia si no hiciera uso rígido del tiempo. Y yo me levanto muy temprano para escribir, escribo toda la mañana, corrijo con mucha pasión. Sé que la obra literaria no es un don de las musas gratuito, sino que hay que trabajar la palabra, hay que corregir, enmendar, cambiar, suprimir. Y esto es parte del proceso de la escritura, por eso se necesita mucha disciplina y se necesita mucha dedicación. Claro. Estamos con Sergio Ramírez. A propósito de la presentación en Tegucigalpa de La Fugitiva, su más reciente novela. No nos cambien, regresaremos muy pronto. Vamos a la primera pausa del programa. Estamos de nuevo en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por la Universidad Católica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional Canal 10. Yes. En esta ocasión nos acompaña y nos sentimos muy complacidos el escritor Sergio Ramírez, que se encuentra en Honduras para promover y presentar su más reciente novela, La Fugitiva. Don Sergio, hay algo que a mí siempre me ha obsesionado como maestro de literatura y usted lo maneja con una clarísima propiedad en un texto que se titula Mentiras Verdaderas, el problema de las fronteras entre la realidad fáctica y la realidad ficticia. Y le contaba, fuera de las cámaras, la anécdota de lo que me ocurrió en el avión con un artículo suyo en una declaración dada a Excelsior sobre que el escritor debe saber mentir. En este caso, ¿cómo se entremezclan ambas realidades
La realidad sensible es la ficción en novelas como Sombras Nada Más, Mil y Una Muertes, Margarita Está Linda la Mar, para el caso. Y antes de entrar en el mundo, El Cielo Llora por Mí, una novela que lamentablemente no se pudo presentar aquí en Tegucigalpa, espero que lo hagamos muy pronto. Y antes de entrar en el mundo fascinante de La Fugitiva, ¿cómo manejas estos dos planos, don Sergio? Vamos a ver, yo creo que es más fácil, Juan, pensar en una tercera realidad. Porque cuando un lector entra a una librería y se siente atraído por una novela, la compra, sabe que se trata de una novela. Sabe que todo el mundo es imaginativo lo que está contenido en las páginas de esa novela. Sin embargo, a medida que comienza a leer, comienza a convencerse de que todo es real, de que los personajes son verdaderos, de que las situaciones son verdaderas. Y si al final se queda con esa sensación de que ha pasado por hechos reales, que son hechos verídicos, esto es el triunfo del escritor sobre el lector, que lo ha logrado persuadir de que lo falso es verdadero, de que lo imaginativo es real. Por eso yo hablo mejor de una realidad paralela, de una realidad diferente. Muchos lectores se decepcionan cuando a mí me preguntan, pero todo esto que está aquí, ¿es verdadero o es falso? Le digo, bueno, es obra de la imaginación del escritor, donde mezcla realidad con mentira. Entonces, al lector no le gusta que le aclaren que lo que leyó no es verdadero, a pesar de que adquirió un libro que se supone que cuenta mentiras. Sí, inclusive creo en la obra de Silvia Cherem usted cita a Dumas cuando dice: la realidad no es más que un clavo en el que cuelgo mi novela. Sí, es lo que decía Dumas padre, ¿no? Que la realidad no es más que el clavo donde colgar la novela. Es decir, y eso a mí me parece que así es, porque la imaginación per se, la imaginación sola no existe. Claro. Tiene que ser un desprendimiento de hechos reales, de personajes que uno conoció, de situaciones que vio o que le contaron, pero la imaginación tiene una conexión muy, muy directa con la realidad. Así, muchos de mis estudiantes a veces me preguntan si la creación literaria es inspiración o es un trabajo disciplinado. Yo a veces les reseño la obsesión de Flaubert, la obsesión flaubertiana. En el trabajo suyo yo descubro, usted ya lo anticipó, una férrea disciplina y no un asunto de inspiración. ¿Cómo cataloga usted esto de inspiración? Bueno, la inspiración es una figura del romanticismo. La musa baja sobre la cabeza del poeta, le dicta lo que escribe, y en un rapto de inspiración entonces se consuma la obra literaria. Para el novelista eso verdaderamente no existe. Lo que existe es una lucha por hacer que las palabras coincidan con la imaginación. Las palabras huyen mucho de lo que uno quiere expresar. Las palabras son difíciles de atrapar, de ordenar, de poner en orden, de darles concierto. Y el gran esfuerzo del escritor está en eso, ¿no? En hacer coincidir lo que imagina con lo que escribe, que es la verdadera tarea literaria, es la verdadera tarea de la escritura, es luchar. Yo diría contra las palabras. Claro. Leí, no recuerdo qué ensayo suyo, que el arte de escribir estaba en suprimir. Bueno, eso es lo que decía eso. Kafka. Frank Kafka decía eso, que el arte de escribir está en suprimir. Porque a veces uno se enamora de lo que escribe. Se enamora de lo que escribe y le cuesta aceptar que párrafos enteros tienen que salir porque sale, están sobrando, aunque estén bien escritos, ya no caben en el contexto de la narración. Y cuando uno se hace concesiones a sí mismo, es que comienza a ser mal escritor. Cuando uno comienza a hacerse demasiadas concesiones y comienza a ser liberal con uno mismo, a no perdonarse, a no suprimir, entonces ese es un camino muy peligroso. Muy difícil también. ¿Qué papel, don Sergio, juegan el humor y la ironía en su obra? Como diré adelante, encontré un deje de ironía fabuloso al final de La Fugitiva. ¿Pero qué papel juega el humorismo como elemento de identificador, si se quiere?
Yo diría que es una especie de distancia que uno crea para poder elaborar la obra literaria, una distancia entre uno mismo, las situaciones que crea y los personajes para no comprometerse con ellos. No hay mejor distancia que el humor, no hay mejor Correcto. Distancia que la ironía, porque si uno se compromete con los personajes, puede caer en el melodrama, puede caer en el sentimentalismo. Entonces la ironía y el humor me sirven a mí de salvaguarda para mirar a mis personajes un tanto de lejos. Ahora, ¿es la escritura una pasión de Sergio Ramírez, una razón de vivir? ¿Cuán feliz es su oficio de escribir? ¿Cuán feliz se siente en este oficio de escribir? Bueno, yo me siento feliz en todas las etapas que la escritura tiene. En la etapa de imaginar sin escribir, uno comienza a concebir las historias en la cabeza, luego hará notas y tomará apuntes para que no se le escapen. Luego, si se trata de una novela de época, hay que investigar, hay que hacer fichas, hay que ir a muchos periódicos, libros, revistas de la época, hacerse una atmósfera de la época, como es lo que he realizado en La Fugitiva. Luego está el papel está la etapa de la redacción, de la escritura propiamente, y hay otra que es esta, que es la de hablar del libro escrito. Eso también es parte de la... del trabajo literario. Yo disfruto en todas esas etapas, y hay una etapa que no he mencionado, que es la que no disfruto, pero ya habíamos hablado de ella antes, que es la de corregir. Esa me parece que es la etapa más poco gratificante que hay. Es madura, ahí uno se enfrenta con las palabras y entra en una verdadera lucha sorda para que el texto quede como uno quiere que quede. Hemos recibido un mensajito que tiene relación con el cine, las creaciones narrativas de Sergio Ramírez. Pero vamos a una segunda pausa. No nos cambien, regresaremos muy pronto. Estamos de nuevo en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional Canal 10. En esta noche de lunes nos acompaña don Sergio Ramírez, quien ha estado en Tegucigalpa, ha venido a Tegucigalpa para presentar su más reciente novela, La Fugitiva. Tal y como lo habíamos anticipado en el segmento anterior, hubo una consulta de un televidente que nos dice que le hablemos del cine en sus creaciones narrativas. Y además, de si ha habido recreación cinematográfica de sus relatos. Una novela fue llevada a la televisión. Se hizo una serie de 14 horas, de 14 capítulos, en Colombia, que es Castigo Divino. Y fue dirigida por Jorge Alí Triana. A mí me gustó mucho, solo que el ambiente de la novela que se desarrolla en León, de Nicaragua, fue trasladado a Colombia, al pueblo de Zipaquirá, que ya se pasa de la costa caliente a la Sierra Fría, ¿no? Claro. Pero a mí me pareció que estaba muy bien lograda. Ahora se está haciendo el guión de El cielo llora por mí en Francia, y me parece que eso puede resultar muy bien también. El cine tiene una gran influencia en mi obra, obviamente. Yo soy de la generación que encontró en el cine un método de ver la escritura, y todo esto de los planos, la alternación de los planos, los acercamientos, las distancias, los encadenamientos, los flashbacks y todo lo que son los métodos del cine, por supuesto que están muy, muy presentes en mi obra narrativa. Incluso en una entrevista que se le hizo, y no lo recuerdo en qué lugar, usted se refirió a cierta experiencia que había tenido como proyeccionista.
en un cine de un tío suyo, sí, si no, claro, me equivoco, que a mí me pareció fabuloso eso. En el cine, bueno, hay una película que se filmó sobre eso, que es Cinema Paradiso. Yo he vivido esa experiencia que narra Giuseppe Tornatore. Cuando yo tenía 12 años, mi tío Ángel Mercado era el dueño del único cine de mi pueblo. Como yo vivía metido en la caseta de proyección y los proyeccionistas se emborrachaban, y él una vez despidió al operador, al proyeccionista, y me nombró a mí a los 12 años el proyeccionista, y yo me hice cargo de la caseta de proyección, y por lo tanto tengo esta familiaridad desde entonces, desde niño, con el cine, porque el proyeccionista tiene que verse las películas muchas veces para vigilar la corrección de la proyección, que la película no se desencuadre, que no se queme. En ese tiempo las películas se quemaban. Tenía que llevar rápidamente, si eso ocurría, el rollo a la mesa de banadora, cortar, pegar con acetato, sí, devolverla al carrete y iniciar de inmediato la proyección, porque si no la gente protestaba muy airadamente en contra del que está arriba, que claro, es Dios, pasándoles la película, ¿no? Sí. Ahora, incluso, ¿qué tipo de cine era el que proyectaba usted? Pues sobre todo cine mexicano, ¿no? Porque es el que estaba más al alcance de la gente. Claro. Hay que acordarse que la mayoría de la gente en Nicaragua era analfabeta. Y por lo tanto, el cine en español era el que más le llegaba. Pero yo pasé películas muy extrañas para el ambiente del pueblo, como Rashomon de Akira Kurosawa o Arroz Amargo. Con Silvana Mangano, la película de Rossellini, o Ladrón de Bicicletas, o La Fresa Salvaje de Berman. En fin, también había un cine de calidad que entonces circulaba por América Latina. Ahora el cine de calidad ya casi es imposible encontrarlo. Es muy difícil encontrarlo. Y por supuesto, cine mexicano, como lo dice usted, cine de Fernández. Todo el cine de Juan Oriola, el Indio Fernández, sí, todo lo que era el cine mexicano. Ahora que menciona usted lo del cielo era por mí, sí, a mí me parece como un material cinematográfico. Es decir, yo leí la novela como que estaba viendo un filme. Y vamos acercándonos a esta novela que motiva la presencia de Celso Ramírez en Tegucigalpa, me refiero a La Fugitiva. Y me gustaría hacer, claro, no vamos a contar la novela, pero sí me gustaría que habláramos, don Sergio, de Amanda Solano, el personaje sobre el cual se centra la trama argumental de la novela. Es un personaje, obviamente ficticio, está en la novela, pero responde a algún modelo real, algún modelo de la realidad real. Bueno, en toda novela un personaje siempre responde a un modelo real. Esto es lo que Hemingway llamaba el modelo en la literatura. El modelo puede ser alguien que conocemos, que está cerca de nosotros, o alguien que está en las historias pasadas, o alguien del que nos hablan, pero que tiene los suficientes atractivos singulares para convertirse en un personaje, para pasar de ser persona de la vida real a personaje de la literatura. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que tiene cualidades que los demás no tienen, de cualidades extraordinarias, atractivas para un lector. En este caso, Amanda Solano es una mujer que en los años 30, recién salida de un colegio de niñas, del colegio de señorita, se planta frente a la sociedad, empieza a contradecir los cánones rígidos de la sociedad conservadora de entonces, a reclamar un papel distinto para ella como mujer, como escritora, como ser pensante, crítica, además una mujer de una belleza perturbadora, deslumbrante, de una gran inteligencia, y este desajuste entre ella y la sociedad comienza a ser su gran desgracia. Es decir, su belleza, su inteligencia se vuelven armas en su contra en una sociedad donde la regla es que nada se mueva, que el agua se mantenga quieta, y esta mujer comienza a hacer olas violentas y tiene que pagarlo con su soledad, con su aislamiento y luego con su exilio, hasta morir en la Ciudad de México a la edad temprana de 40 años. Este modelo existió en la sociedad costarricense, yo lo recreo en la novela, lo convierto en un personaje de novela. Se trató de la escritora
Yolanda Oreamuno, que no es Amanda Solano. Amanda claro, Solano ya es otra persona, ya sí. Es un personaje de la imaginación. Ahorita es interesantísimo que la técnica que utiliza para contarnos de esta perenne fugitiva es la creación de tres personajes femeninos. Y le comentaba a don Sergio que una alumna me preguntaba que cómo se las había arreglado Sergio Ramírez para hablar como mujer, y no solo como una mujer, sino que tres mujeres, y con tres discursos distintos. Yo me gustaría que nos reseñara el porqué, el método, el porqué los tres personajes en vez de contarlo por la vía de un narrador, como usualmente ha sido... Bueno, estas son decisiones que el escritor debe tomar en el momento que va a emprender la tarea de la narración. Uno puede tener ya completamente claro lo que quiere decir, la historia que va a contar. El problema es el cómo, sí, el procedimiento. Eso es una decisión que hay que tomarla de previo, porque si uno se equivoca puede echar a perderlo todo. Claro. Y la primera decisión que yo tomé fue no contar yo la historia. Como narrador omnisciente, como narrador que lo sabe todo. Luego tomé la decisión de que no fuera Amanda Solano la que cuenta su historia en primera persona. Sí. Y decidí que necesitaba tres voces narrativas, tres voces que hablaran cada una por su propia cuenta, una tras otra, sin mezclar sus relatos. Correcto. Y empecé a escribir la novela terminando relato por relato, es decir, terminé uno, seguí con el siguiente y luego comencé con el tercero. Y yo sabía que para hablar en nombre de tres mujeres o ser el ventrílocuo de tres mujeres necesitaba voces diferentes. Son voces que nunca deberían confundirse en el relato, tener su propia autonomía, su propio registro, como en la música, ¿no? Su propia tonalidad, de manera que las tres fueran capaces de darnos un concierto con tonalidades diferentes, como se hace un montaje musical, repartiendo los partichelos, ¿no? Claro. Esto es lo que yo pretendía hacer. Hemos entrado ya en el campo de la fugitiva. Vamos a una pausa, no nos cambien, regresaremos con don Sergio Ramírez. Regresamos a Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por la Televisión Educativa Nacional Canal 10 y además la Universidad Pública Nacional Francisco Morazán. Estamos con don Sergio Ramírez, que se encuentra en el país presentando su más reciente novela La Fugitiva, y sobre la cual ya comenzamos a hablar. Una de las ironías que encuentro en la novela, incluso hasta una especie de juego con el lector, es esa coda final en la que dice usted, después de que hemos pasado por un personaje principal, tres personajes que nos cuenta la historia del otro personaje principal, de acuerdo con su propia perspectiva, nos dice el actor, todo lo que hay aquí es pura imaginación. Aquí todo es inventado, pero nos asaltan a todos las dudas. Porque los referentes... a mí me gustaría que habláramos un poco del medio en que se mueven estos tres personajes, sobre todo en una Costa Rica. No sé si usted ya presentó la novela en San José. Sí, ya la presentamos, sí. Me imagino que creó cierta polémica. Hay una polémica ahora, sí, muy interesante. Me imagino que muy interesante, sí, porque la novela desmitifica, si se quiere, el imaginario ese centroamericano, costarricense, mejor dicho, que de una u otra forma nos creó un complejo de inferioridad a los demás, de San Juan del Norte para arriba. Entonces, en este caso, me gustaría que hablaran un poco de las relaciones de los tres personajes, tanto de doña Gloria, tanto de Mariana, como, por supuesto, el personaje que más me gusta a mí en lo personal, que es la cantante Manuela Torres, y ese medio. Bueno, yo escogí tres voces diferentes, tres testigos de la vida de Amanda Solano. Dos de ellas, doña Gloria Tinoco y luego doña Marina Carmona,
son compañeras suyas en el colegio de señoritas, salen juntas del colegio de señoritas en la adolescencia y la conocen íntimamente cada una desde su propio ángulo. La tercera no, la tercera la llega a conocer prácticamente en México, después de encontrarse brevemente una noche en San José durante unas manifestaciones en contra de Garrido Canaval, el exiliado político mexicano que llega a vivir a Costa Rica. Entonces yo lo que hago es, como te decía antes, separar los registros de voces y hacer que las tres voces al final nos den un retrato de Amanda Solano. Como ocurre siempre con los recuerdos, no hay que olvidar que aquí son tres ancianas de alrededor de 90 años las que nos están contando en base a sus propios recuerdos, lo que recuerdan del personaje principal, rebelde, bella, inteligente, desgraciada, en sus matrimonios, en sus divorcios, en sus viudeces y en su temprana muerte. La recuerdan como la recuerdan, como uno recuerda a la gente que conoció, que ya está desaparecida. Si comparamos los recuerdos, son distintos, a veces contradictorios, no coincide lo que hablan, a veces se contradicen, otras veces se repiten. Pero bueno, pero cuando uno junta estos tres relatos, es que va a tener el retrato de esta de mujer que no nos habla en la novela, es decir, no aparece ella contando su vida, sino que su vida contada por otras tres mujeres cercanas a ella. Este es el procedimiento que yo elegí, el que me pareció más atractivo y es el que el lector tiene en su mano. Ahora, es una sociedad cerrada, conservadora, la costarricense de esa época. Yo no creo que haya sido distinta a la Tegucigalpa de esa época, ni a la Managua de esa época. Eran sociedades cerradas en sí mismas, donde la mujer tenía un papel muy limitado. El papel de la mujer era el matrimonio, los hijos, ser señora de su hogar. Si se salía a la acera ya delinquía, menos si escribía en un periódico o quería tener una voz propia. Y me recuerda mucho lo que es la figura emblemática de Clementina Suárez en la sociedad hondureña de entonces, que era una sociedad cerrada, y ella se muestra con una enorme rebeldía frente a esa sociedad. Ahora, entonces, los textos que aparecen como autoría de Amanda son textos del personaje real. O ficticio, en la novela da lo mismo, es decir... Si era así, escribía muy bien. Sí. A mí me fascinó la forma de escribir. Yo creo que no hay que olvidar que la novela es un cuerpo distinto, donde entra la verdad revuelta con la mentira, y es imposible saber cuánto hay que viene de mi modelo y cuánto es lo que pertenece ya a la figura de Amanda Solano. Esta no es una biografía, yo no escribí una biografía de Yolanda Oreamuno, este personaje costarricense que a mí me atrajo mucho desde que oí hablar de ella recién llegado a Costa Rica, yo en los años 60, sino que esta es una obra de imaginación donde mi personaje se llama Amanda Solano. Es una novela, pero yo tengo la ambición de que el lector la tome como real. Claro, inclusive hay un hecho en la novela que a mí me impresionó muchísimo, y no voy a preguntarle si eso pertenece a la realidad fáctica o la realidad ficticia, que es lo de la sepultura. Amanda Solano se muere en México, se le sepulta en una tumba sin nombre, con un número, y luego la ex compañera de ella, la primera dama de Costa Rica, la va a repatriar y la van a enterrar en una tumba sin nombre y con otro número. Bueno, aquí es donde la novela y la realidad se prestan auxilio mutuamente. Sí. Cuando yo presenté esta novela en Costa Rica, había muchachos presentes que tienen una especie de club de admiradores de mi modelo, Yolanda Oreamuno, que sigue enterrada en Costa Rica bajo un número, como estuvo enterrada en el Panteón Francés de San José. Este personaje no se ha reconciliado todavía con la sociedad costarricense, está muerta hace medio siglo, más de medio siglo, y sin embargo no tiene su nombre sobre su lápida. Bueno, hoy el 8 de julio, que se cumplen
50 años de 55 años de su muerte, un grupo de una nieta y estos fans que ella tiene han reunido el dinero para poner por fin la lápida sobre su nombre, sobre su tumba, donde está enterrada anónimamente. Yo diría que estos son efectos colaterales de una obra de ficción que influye en la realidad lo suficiente como para hacer este acto de justicia y que por fin esta escritora yazca bajo su propio nombre, bajo una lápida que tenga su nombre. Sí, inclusive cuando llega ese momento de la novela yo ya no distinguí entre la realidad histórica y la realidad ficticia. Hay una pregunta que quiero hacerle antes de irnos a una pausa, o lo podemos dejar para el siguiente segmento, y es si hay uno de los personajes de las narradoras que uno puede asociar con un personaje conocido. Pero la pregunta es si las otras dos narradoras tienen una ligazón con personajes, aunque sean el patrón, pero si todavía viven como el tercer personaje en la vida real. No digo que sea la cantante. Vamos a una pausa, regresamos, hablemos, escribamos y leamos bien. Volvemos nuevamente a Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, con programa copatrocinado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional Canal 10. Estamos con don Sergio Ramírez, quien se encuentra en Tegucigalpa presentando la última de sus novelas, la más reciente de sus novelas, La Fugitiva. Hablaba fuera de cámara y le preguntaba yo sobre el influjo o la influencia de esto que llamamos ahora y que está muy de moda, la nota roja, la crónica roja en sus novelas, en su mundo narrativo. Pues la nota roja, la crónica roja está ligada desde el siglo XIX a la gran literatura. Basta recordar el ejemplo de la novela Rojo y Negro de Stendhal, donde es una lectura de la Gaceta Judicial, donde se publicaban estas reseñas de los procesos criminales, donde Stendhal toma la noticia de un joven que entra a la iglesia, pistola en mano, dispara contra una feligresa en el momento de la elevación, y esto, escándalo, se revela que proviene de una relación amorosa entre los dos, y él termina en la horca. Bueno, la nota roja, por lo tanto, tiene que ver con la literatura. Yo soy un lector ávido de los periódicos donde se relatan casos que pueden tener mucho valor de transferencia para la literatura. Y en mi misma última novela, La Fugitiva, se narra entre telones un caso de un muchacho que entra a la casa del doctor Moreno Cañas, que era un gran cirujano, y inconforme porque lo había dejado mal de un brazo en una cirugía, le dispara y sale corriendo por la calle y va disparando contra el que se encuentra totalmente perturbado de la razón. Por lo tanto, también hay algo de la crónica roja inscrita dentro de esta novela para darnos una idea de lo que era el San José de la época de los años 30 que yo estoy narrando. Ahora, hay otro elemento que siempre me ha llamado la atención en su obra narrativa, y es la música. ¿Usted nunca fue músico? No fui músico, pero vengo de una familia de músicos. Mi abuelo era músico, mi bisabuelo también. Es una dinastía de músicos, los Ramírez, de la ciudad de Masaya, que luego se trasladaron a Mazatepe, el pueblo donde yo nací. Todos mis tíos eran músicos, compositores de valses, de boleros, lo mismo que de misas y de requiem, de cosas religiosas.
Y yo crecí entre ensayos musicales. Uno de mis tíos me declaró a mí sordo. Cuando me pusieron a solfear, y yo, el solfeo es la cosa más aburrida del mundo. Pero yo creo que hay dos clases de oído. El oído que reproduce, porque si yo canto, me sale un solo tono. Sí. Pero yo tengo el oído musical de oír, que es el segundo oído musical. Y sin ese oído me parece que no se puede ser escritor. Porque en la prosa tiene que haber ritmo, tiene que haber melodía. Tiene que haber todo lo que tiene, todo lo que se parece mucho a las tonalidades y a los registros de la composición musical. Inclusive en los subtítulos de La Fugitiva, particularmente los que tienen que ver con la última, la tercera, que son fragmentos de las canciones de José Alfredo Jiménez. Claro, vamos a entrar en este personaje, Manuela Torres, que tiene que ver con la música, porque ella es cantante de rancheras, sale de México muy niña, huyendo del estigma de ser lesbiana, que si una mujer rebelde como Amanda Solano se la veía mal, ¿cómo sería para una mujer que tenía otro tipo de opción sexual en aquellos tiempos de comienzos de los años 30? Se va a México, ahí se hace una carrera musical, y este es un personaje que por supuesto nos recuerda mucho al de Chavela Vargas. Mucha gente ignora que Chavela Vargas es costarricense. Sí, yo no lo sabía. Sí. Lo encontré buscándole tres pies al gato, pero no lo sabía. Pensé que era mexicano. Nació en Heredia, se trasladó a Costa Rica, igual que mi personaje, Manuela Torres, a la que se parece mucho. Y es la tercera en narrarnos la vida de Amanda Solano desde su propia perspectiva, porque ella persigue a Amanda Solano sin ningún éxito en México, entra en conflicto con ella. Un conflicto muchas veces terrible, amargo, pero nos cuenta su vida mexicana, la parte que le toca a Amanda Solano vivir su exilio social en México, nos lo cuenta de una manera muy cercana y yo diría que también muy entrañable. Muy entrañable, me fascina porque aquello de que se queja de que no la han dejado cantar en el Teatro Nacional de San José, pero ha cantado en Europa y ha cantado en el Palacio Olympia de París. Antes en el Olympia de París. No, ese es un personaje fabuloso. Ahí sé que don Sergio ha dicho: no hay cosa que me haga sufrir más que se hable de un libro mío delante de mí, así sea en alabanza. Pero nos hemos saltado la barda en Hablemos, Escribamos Bien de esta noche de lunes. Yo quisiera cerrar el programa, que ha sido un programa de lujo, voy a decirlo con toda la franqueza, pidiéndole a don Sergio comentar también otra frase suya: del oficio de escribir uno no se retira nunca. Ah, eso es muy importante. Yo creo que ahora se discute mucho bajo estos programas neoliberales que están siendo aceptados con mucha docilidad en Centroamérica, la reducción de las edades de jubilación. Sí. Que me parece que es una cosa terrible que a alguien le digan que ya no se va a jubilar a los 60, sino a los 65 o 70 años, lo que sea. Pero bueno, ese es un problema de nuestros tiempos, ¿no? Ahorrar en base al sacrificio de los trabajadores, que me parece atroz. Pero yo me refería a la tercera edad o al retiro de los escritores, que no existe. Porque uno es escritor hasta que se muere. Uno puede escribir si Dios le concede la razón, que es lo más importante, y sus facultades mentales hasta una edad avanzada, puede escribir sin ningún problema. Don Francisco Ayala murió a los 103 años en Madrid con sus facultades intactas y siempre escribiendo sus artículos de periódico y haciendo sus reflexiones literarias. No aspiro tanto yo a este don extraordinario que tuvo Don Francisco Ayala de centenario, pero sí. Mi ambición es escribir siempre. Es un oficio del que uno no se retira. De la política hay que retirarse, aunque no todos lo entienden así. Los políticos siempre quieren estar en el candelero, siempre quieren estar en el trono, no bajarse, no irse a su casa. Pero bueno, el escritor no tiene que irse a su casa, escribe en su casa, tiene su recinto privado para escribir. La escritura es un asunto de soledad.
se hace dentro del estudio, frente a la computadora o a la máquina de escribir o a mano, como uno quiere escribir, pero es un oficio de soledad y es un oficio que dura siempre, de lo cual yo me siento muy contento poder ser un escritor profesional que no tiene más lealtades que con su propia escritura. Yo quiero agradecerle todo lo que vale a don Sergio Ramírez el haber sido tan deferente como para estar en este programa, que es el programa de ustedes. Quiero darle las gracias, don Sergio. Muchas gracias, Juan. Bienvenido a Honduras, y usted siempre bienvenido en este programa. Y a ustedes, los televidentes y las televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien de este lunes.